Bueno, seguimos esperando que cargue. Esto, por lo visto, demora. Va a demorar también de la capacidad que tengan sus computadoras, ¿no? Esperaremos un rato más, ya va a terminar. Ya hizo la clasificación, ¿no? Acá dice aplicar. Bueno, acá ya lo puedo cerrar esto, minimizar. Y este sería el resultado de la clasificación, ¿no? Un poco confuso porque por ahorita, si se dan cuenta, hemos puesto tantas clases, ¿no? Y lo que vamos a hacer ahorita es juntar o unificar todas estas clases, ¿no? Acá tengo varios nieves, varios aguas, varios bofedales, ¿no? Entonces vamos a unificar. ¿Cómo vamos a hacer esto? O mejor dicho, resumir o simplificar. Vamos a hacer a post clasificación, ¿ya? En post clasificación se van a combinar clases. Sí, combinar clases. Ya. Voy a combinar clases de clasificación 1. Pongo OK y me sale una ventana, ¿no? Entonces voy a escoger nieve. Voy a escoger nieve y a esta nieve que me salga como clase de nieve, ¿no? Acá. Y lo pongo adicional. Esta otra nieve con la misma clase de nieve, adicional. Esta otra nieve con la misma clase de nieve, adicional, ¿no? Después tengo agua. Con agua, adicional. Este otro muestra de agua con la misma. Con la misma. Este muestra de agua, ¿no? Vamos a ver. Y se dan cuenta que cada vez que voy seleccionando una muestra se va, digamos, o se va adicionando, ¿no? O se va eliminando de esta ventana, ¿no? Ya tengo agua, nieve, entonces que sería bofedal, ¿no? Bofedal con bofedal, que me una la clase a bofedal, ¿no? Adicionar, vamos a adicionar todos los bofedales. Después tengo ciudad, ciudad con, sería con ciudad, ciudad con ciudad. Tengo suelo con suelo. Tengo pasto con pastos. Después acá tendría clasificación con, o sea, zonas no clasificadas con zonas no clasificadas, ¿no? Sería todo. Entonces le pongo OK. Lo voy a guardar el archivo como en este hemos puesto clasificación. Acá sería igual clasificación 2, ¿no? Punto IMG. No se olviden el punto IMG si quieren abrirlo en el registro. Entonces le pongo OK. Ya me lo juntó, ¿no? Vamos a ver qué tal está saliendo esta clasificación, ¿no? Voy a ir al RMAP ahora. Vamos a abrir el RMAP. Acá, bueno. Tengo varias clases, ¿no? Toda la mayoría son suelos, dice acá. Vamos a ver. Que abre el arma para verlo mejor ahí, ¿ya? El amarillo me está diciendo que es.
tengo el AirMap, que cargue el AirMap para, digamos, allí visualizarlo mejor y ya trabajarlo para finalizar el mapa, ¿no? Entonces acá tenemos clases, no, era práctica, clasificación, era clasificación 2, ¿no? IMG. Esperemos que cargue, ya cargó. Entonces acá lo que voy a hacer es clic derecho, me voy a ir a propiedades, perdón, simbología, acá clasificar, pongo así y me va a clasificar, esto no era, esto era, ¿sí? Estas son las, perdón, en Unix values, y estas son las, digamos, las coberturas que yo he clasificado, ¿no? Agua, nieve, pongo a aplicar, ya está, agua. Ahora el agua, tengo un detalle acá, el agua me está clasificando como si fuera todo el resto fuera agua. Es un pequeño detalle. Vamos a ver cómo lo podemos clasificar aquí. No. Estaba en rojo nada más, ¿no? Vamos a ver qué podemos hacer acá. En nieve, el rojo es nieve. Para, digamos, de alguna manera corroborar estos resultados, voy a llamar a la imagen, a la cuenca Alcuata, cuenca Alcuata imagen. Acá abajo, a ver, vamos a mejorar la clasificación, vamos a ponerle la combinación de 4, 3, 2, aplicar, y vamos a ponerle estándar derivación. ¿Cómo, qué más podemos mejorar esto? Acá, sino acá. Bueno, esto está mejor, ok. Máximo mínimo. Ya. Entonces, ¿qué me dice, no? Que esto rojo es cuerpo de agua, ¿no? Cuerpo de agua. Vamos a ver esto. Ya, entonces acá lo que yo he hecho es cambiar los colores, ¿no? Nieve puede ser blanco, en este caso le vamos a poner celeste. Y se dan cuenta que sí me clasificó bien la nieve, pero sin embargo los cuerpos de agua, entonces estoy que tengo problemas, ¿no? Porque esto que le pongo un azul, sin embargo esta zona también me clasificó como como cuerpo de agua, pero sin embargo no es un cuerpo de agua, ¿no? Si deselecciono, veo que es simplemente la sombra, ¿no? Son sombras, ¿no? Y me doy cuenta que todo lo generalmente los archivos que me clasificó como son como cuerpo de agua y no son agua, son sombras, ¿no? Que el, digamos, modelo lo, o el software no lo pudo interpretar bien, ¿no? Y esto sería el resultado generalmente, ¿no? Entonces, con la salvedad, ¿no? De que este, bueno, esto acá, esta capa alrededor lo voy a ¿se acuerdan que creamos una capa? Más 4, ¿se dan cuenta? Perdón, blanco,
Ya está. Así tengo, ¿no? Tengo el nieve. Vamos a editar, terminar de edición esto acá. Aquí derecho. Full extend. Ya esto ya ustedes lo manejan, lo acomodan, ¿no? Y se dan cuenta, esto es lo que hemos logrado clasificar, ¿no? Sin embargo, acá faltan todavía afinar más cosas, va a depender, ¿no? Si yo puedo utilizar otro modelo, otro algoritmo para clasificar. Se dan cuenta que la ciudad sí se notó, los alrededores, ¿no? Alrededores son suelo desnudo, ¿no? Cuerpos de agua. El suelo desnudo, la ciudad vamos a ponerle en plomo aquí, ¿no? Ahora sí se nota mejor, ¿no? Las ciudades, las vías, ¿no? Después, el resto son suelo desnudo vamos a ponerle, sí, está bien, este color más vivo. Bofedales, un verde más intenso, ¿sí? Pastos, un verde más claro, ciudad, agua, nieve, un celeste más celeste, algo así. Entonces, ya para finalizar el mapa, ya ustedes le ponen la leyenda, le ponen sus norte, el sistema de referencia, ¿no? Y sería, esto sería el mapa de clasificación de uso actual de tierras, ¿no? Este. Bueno, obviamente le pueden editar acá, solamente quiero que me vaya los nombres, nieve, agua, etcétera, ¿no? Y así. Hasta acá ya hemos terminado esta parte de clasificación de cobertura actual de cobertura actual de suelo, ¿no? O de uso de tierras, ¿no? Vamos a